Bienvenidos y bienvenidas al quinto vídeo de esta serie. En esta ocasión vamos a trabajar con el chakra corazón, anahata, en sánscrito. Ya hemos trabajado con los tres básicos y es ahora cuando empezamos un camino algo distinto. Hemos ido pasando desde lo que nos da forma hasta lo que nos identifica como ser, lo que nos permite relacionarnos con el yo y con el mundo. Y a partir de este centro energético del corazón, Iremos explorando otros aspectos distintos. Al final del vídeo tendrás las instrucciones y todo para realizar la meditación enfocada en el equilibrio de este centro energético. Pero como llevamos haciendo hasta ahora, hasta estos días, pues primero te contaré más sobre sus peculiaridades. Lo que todo el mundo conoce de este chakra es que está en el corazón y que su color es el verde. Puede que algunas personas sepan algunas cosas más o puede que menos. Hoy voy a intentar desmitificar un poco algunas cosas y contarte otras que no se suelen leer en la gran mayoría de los libros. Anahata es el elemento aire, el invisible, pero que permite sentir sin necesidad de ver o de oír. Está relacionado con el tacto y es el punto de encuentro entre el cuerpo y la mente, materia y energía arriba y abajo. Visible, invisible, etcétera. En definitiva, es donde tienen lugar los intercambios y es donde nos abrimos al mundo. Este chakra Anahata es un chakra cardinal, es decir, de entre los siete básicos principales es el puente de transformación del cuerpo al espíritu y es el asiento del prana. Para quien no esté familiarizado con esta palabra, prana significa en sánscrito literalmente aire inspirado o energía vital. Hay una equivalencia del prana en medicina china, en especial eh, para la acupuntura y sus, y sus derivaciones, y este es el chi, la energía chi o ki en japonés, y el gran espíritu para los nativos americanos. Todo esto es la equivalencia de prana en la antigua ciencia de la ayurveda. Para todas estas culturas antiguas y muchas otras más, la idea de la fuerza de la vida es el eje central de las medicinas y curaciones tradicionales. Sabiendo que este chakra es donde se asienta nuestra energía vital, el gran espíritu, podemos empezar a entender un montón de cosas que a lo mejor antes no nos habíamos planteado. Todo organismo vivo tiene su forma particular de asimilar el chi o el prana pero tanto los seres humanos como los animales y las plantas lo absorben por igual gracias al aire que respiran, el agua que beben y la comida que comen. Una vez dentro, el chi o prana se mueve por todo el cuerpo y lleva a cabo sus múltiples funciones. Las más básicas de todas se basan en el buen funcionamiento y de forma continuada del organismo. En las tradiciones antiguas ya decían que el ser humano puede controlar y utilizar esta energía usando distintas técnicas, incrementándola, acumulándola o, o disminuyéndola por todo el cuerpo o también usándola de forma concentrada, incluso en, en las artes marciales, por no hablar del poder de la curación que se cree que, que tiene, liberando el, el flujo energético. Pues el hogar de esta energía vital es el área del corazón. Si echamos una mirada hacia el cristianismo, habrás visto miles de veces la figura de Jesús con el corazón en un rojo intenso luminoso que, que irradia un color dorado de él. Bien, pues en medicina china, que comparte muchos aspectos con Ayurveda, existe una sustancia vital en el cuerpo llamada Shen. Esta es una parte muy importante junto con el qi. Este shen en nuestro idioma podría traducirse lo más aproximadamente posible al alma o espíritu. La actividad de pensamiento, conciencia, interiorización, memoria, vida emocional y claridad mental. Este shen también indica el, el complejo de todos los cinco aspectos mentales espirituales del ser humano y todos ellos. Dependen del corazón, no del corazón en sí como órgano, sino de este centro energético. El Shen indica una cualidad sutil y prácticamente indefinible de vida, florecimiento, brillo, que puede observarse en la salud. Es esa vitalidad, ese, ese saber que tenemos en todos nosotros. Cuando miramos a alguien y le vemos bien, tan solo observando ese brillo, ese Shen que te dice que alguien está en plena salud. Todo esto recibe, mora, vive en nuestro corazón. Para la medicina china el Shen es el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, es decir, nosotros, el ser humano. Nosotros estamos uniendo ambos mundos. El cielo es el origen de aspecto más espiritual del ser humano y la tierra es el origen del aspecto más físico, la interacción entre, entre el cielo y la tierra, es la parte espiritual y la física, es el origen de la vida, el yo. El Shen del Corazón realiza una importantísima función de coordinar e integrar las diferentes partes de nuestra vida mental y emocional en un todo individual. Pero volviendo a cómo lo interpreta el yoga y el ayurveda, el chakra corazón es el centro, del perdón. Es la fuente del verdadero amor y de cada sentimiento. Se alimenta de aspectos de pertenencia y está conectado a relaciones personales como pareja, parientes, padres, hijos, etcétera. La tradición asocia este chakra con el ritmo del latido del corazón y el ritmo del universo que también se puede escuchar aquí. Anahata Preside las funciones del corazón, el sistema circulatorio, de la sangre y el sistema respiratorio. El órgano sensorial es la piel que cubre el cuerpo y los órganos de acción son las manos. Y es muy curioso que cuando amamos a alguien deseamos abrazarlo, juntar y aproximar, aproximar esos centros energéticos de nuestro pecho y acariciar con las manos, llevando la acción de ese amor hacia nuestras manos que llega al otro ser. De hecho, tenemos un punto de acupuntura muy importante en medio de la palma de las manos, que pertenece al canal de pericardio, que es la membrana que envuelve al corazón. El pericardio en medicina china se llama maestro del corazón. Es el encargado de proteger al emperador, el corazón, de los ataques externos. Pues este punto que está en la palma de nuestras manos, es el llamado Lao Gong o Palacio de la Labor. Es el número 8 del Maestro de Corazón. Y una de sus características es que calma al Shen. Cuando abrazamos, acariciamos, llevamos ese amor desde el pecho a través de nuestras manos. Todo tiene una conexión. Anahata es quizás el chakra más importante y al estar en medio representa al, al punto de inflexión entre la vida dedicada al cumplimiento de los deseos terrenales y una mirada hacia el cielo y la inmortalidad. Con, a, con Anahata te das cuenta de lo que es real. Ya no está bajo la influencia de Maya esta ilusión. El cuarto chakra está representado con 12 pétalos verdes o azules su yantra o dibujo es una estrella de seis puntas y en la parte inferior hay un antílope dibujado en el centro de la estrella se forma un hexágono que inscribe la sílaba yam. este es su mantra yam al meditar en anahata uno se da cuenta del amor la compasión la alegría se obtiene eh, energía emocional uno se vuelve capaz de entender el amor incondicional. La verdad sagrada que se conoce gracias al chakra del corazón es aceptar al otro por lo que es sin tratar de cambiarlo. La declaración para desarrollar anájata es soy digno o digna de recibir amor. El chakra del corazón tiene una gran importancia sobre la aceptación. El asiento de anájata en el cuerpo humano está en el centro del pecho, en la caja torácica. De hecho está conectado con el corazón, los pulmones, el sistema circulatorio y el timo, la glándula que controla el sistema inmune y que cuando se enferma separa a los enfermos de los que ama. Si este chakra está bloqueado, dudamos, somos presa del remordimiento, del pánico, estamos como a merced de las dualidades, interiormente cerrados, rígidos y antinaturales, y nos resulta muy difícil relacionarnos con los demás porque en el fondo existe como ese miedo al rechazo. Cuando no está en equilibrio somos presa de la posesividad, la cólera, no tenemos la capacidad de tomar decisiones, nos falta objetividad, sentimos celos, envidia, apego a las apariencias, desequilibrio emocional, muchas dudas, desconfianza prejuicios, envidias, hipersensibilidad, falta de amor, pereza, cobardía e insensibilidad a acontecimientos externos. Como ves, pueden darse estas dos polaridades aquí, o mucha sensibilidad o todo lo contrario, o mucho egoísmo y desconfianza o pereza y dejadez. En resumen, desequilibrio total. Pero cuando Anájata se encuentra en equilibrio, somos espontáneos, directos en la comunicación, capaces de transmitir emociones y sentimientos, sensibles a lo bello, a lo justo, equilibrados, somos amorosos, tiernos, sentimos compasión y estamos en armonía con todo y con todos, enamorados en todos los sentidos de la vida, de lo que somos y de lo que nos rodea. Simbólicamente el chakra del corazón está representado por el dios Isha, que es uno de los aspectos de Shiva, el gobernante, el beneficioso de la palabra, y por la diosa Kakini, que es uno de los aspectos de Shakti. Es bella, elegante, sentada dentro de un triángulo que apunta hacia arriba que simboliza la sublimación del amor romántico hacia la espiritualidad y el amor universal. Pero todavía no les he hablado realmente del del color que representa. En cualquier libro que, ha, que hablen sobre los chakras, los representarán de color verde al, al chakra del corazón. Pero aquí, atención, hay una cosa que me parece fascinante. Gracias a unos libros de sanación energética japonesa y técnicas chinas, desconocidos prácticamente en el mundo occidental, hablan de que el chakra del corazón maneja las vibraciones de color rojo, rosa, y dorada. Entonces, ¿de dónde sacamos el verde? ¿Por qué se dibuja verde en otros sitios? Ya sabemos que cada color tiene una energía y según estas teorías japonesas y chinas, dicen que las personas desarrolladas su corazón tiene una vibración más tirando al dorado que al rojo. ¿Y qué pasa? Pues que cuando el dorado se mueve rápido, cosa que sucede con los chakras que son vórtices energéticos este dorado se puede llegar a ver como un amarillo verdoso. Entonces, el color verde del chakra corazón proviene en realidad de corazones desarrollados que al moverse rápido el dorado se convierte en este tono amarillo verdoso. Pero este tono amarillo verdoso fue traducido a la piedra de Jade. Antes se interpretaban los chakras según piedras para que los entendiéramos con colores según su vibración y las piedras tienen esa similitud visual, ese brillo, pues esa piedra de jade, amarilla, verdosa, se transmite a Occidente y la convertimos en una esmeralda verde pura, brillante, perdiendo la esencia de lo que realmente es. Aquí esa información llegó muy diluida, perdiendo el significado real, y es que en realidad el corazón tiene energía dorada, y es si es una persona desarrollada, o si no, roja y rosa. Es verdad que puede llegar a parecer verde, pero ya sabes ahora por qué y en qué casos. En otro vídeo ya hablaré más de, sobre los colores de los chakras, porque también hay muchas cosas sorprendentes que contar de cada uno. ¿Cómo saber si Anahata está en desequilibrio? Pregúntate, ¿amo a mi familia y a mis amigos? ¿Me amo a mí? ¿Siento compasión hacia otros seres? ¿Soy capaz de aceptar a los demás tal cual son sin juicios? ¿Busco siempre lo mejor de las personas? ¿Sé disfrutar del presente? ¿Tengo sentimientos de agradecimiento sobre lo que recibo de la naturaleza? ¿Sé perdonar verdaderamente a mí o a los demás? Si has respondido a estas preguntas negativamente, entonces debes trabajar en este centro energético y en los aspectos que maneja, es decir, si no sientes amor hacia ti o hacia tus seres más cercanos, o no logras experimentar la compasión con otras personas o animales o cualquier ser vivo, entendiendo y comprendiendo el sufrimiento de otro ser, si no puedes aceptar a los demás con sus virtudes o sus posibles defectos, porque te gustaría que cambiasen su forma de ser, o que no hicieran esto, que no hicieran aquello, que no dijeran esto o lo otro, etcétera. Si no puedes encontrar aspectos de bondad en otros seres, si no eres capaz de encontrar la belleza que existe en tu día a día o incluso no puedes perdonar acciones de otras personas o tuyas propias o pensamientos que consideras imperdonables dentro de ti, todo esto es un claro ejemplo de que debes trabajar para lograr el equilibrio. ¿Cómo equilibrar a Anájata? Como ya llevamos viendo a lo largo de esta serie, no basta con recitar el mantra, usar aceites esenciales y demás. Es un trabajo más profundo que esto. Es un trabajo personal. Y este chakra en concreto es uno de los que realmente también se están viendo más afectados en el día que nos está tocando vivir, en estos tiempos así revueltos. Pero como bien nos pedía Manipura, el chakra anterior, hay que evolucionar y crecer ver que nuestra realidad es relativa para entender lo que nos pide Anahata el ser conscientes de el microcosmos del ser humano que no es más que el reflejo del macrocosmos del universo que todos esos sentimientos son una ayuda para el crecimiento cuando los humanos buscamos ese crecimiento espiritual y nos comprometemos por completo en las relaciones que tenemos tanto con los demás como con uno mismo Nada puede rompernos el corazón. Anájata es una invitación a ver y a entender esta realidad material con una perspectiva de apertura para abrirnos al mundo espiritual, a nuestra propia identidad, y cuando más sepamos perdonar y perdonarnos sin renegar de lo que realmente somos, más armonía y paz se generará en este chakra. Aquellos seres que de verdad se conectan con su corazón y demuestran que tienen sentimientos sin dejarse llevar por las emociones más crudas o más en bruto, y que saben controlar estas emociones sirviéndose de ellas con criterio, podrá lograr alcanzar todas esas emociones y transmutarlas en energía creadora. Anájata nos anima a que aprendamos a relativizar. Este chakra nos conecta con el amor, pero también con el dolor y la tristeza. Somos seres humanos y experimentamos todo, la polaridad de los sentimientos, pero si sabemos experimentar profundamente el amor, la alegría, la pasión, estamos abriéndonos también a la tristeza, a la pena, incertidumbre, es inevitable. Todos y cada uno de los sentimientos nos ayudan a crecer, a transformarnos. Pero Anahata, nos ayuda a sentir aquello que es bueno para nosotros pero también para los demás qué aceites esenciales utilizar para equilibrar a nájata te voy a hablar de tres en la familia de los abetos nos encontramos con que aportan luz y protección los abetos tienen origen en tierras muy frías y gracias a ellos han desarrollado una grandísima fuerza para poder soportar la hostilidad del ambiente donde crecen de esos duros y largos inviernos que hay en el norte. Gracias a eso tienen una capacidad muy particular para conservar, transformar y transmitir luz y calor. El abeto es un antidepresivo de por sí, tanto físicas como psíquicas. Ayuda a relativizar y recuerda que esto es algo que nos pide Anahata Estimula también las endorfinas, por lo que nos da alegría y pasión por la vida. El abeto blanco, por ejemplo, según algunos geobiólogos, puede llegar a aumentar el umbral energético en una vivienda cuando lo difundimos, así que es muy interesante su uso. El siguiente aceite esencial es el alerce o larice europeo. Es una conífera que también se emplea en las flores de Bach. Concretamente esta es la del grupo 6 de desánimo y desesperación, es el famoso larch. Generalmente las coníferas son símbolos de solidez, fuerza, energía vital, pero el, el larice es un poco más sensible. Tiene un montón de agujitas que se dirigen hacia todas las direcciones y las leyendas dicen que se puede comparar con antenas que captan energías sutiles. Su aceite esencial se utiliza para quienes sienten que están en un momento en el que les toca cambiar, pero que el miedo les puede, que les para esta incertidumbre en el futuro. Crea confianza entre el alma y la mente, con lo cual aporta un beneficio al Shen que hablábamos al principio. Es útil para quienes no confían en sí mismos o tengan complejo de inferioridad. Es un purificador del aura. Y renueva y activa la energía de Anájata. Y por último, la hierba luisa. Este aceite esencial es uno de los más valiosos porque fal hacen falta como unos 7000 kilos de planta para poder hacer un solo litro de aceite esencial. Hay un montón de falsificaciones por esto y las imitaciones las suelen adulterar con otros aceites más comunes, como que tengan un olor parecido, como por ejemplo la verbena exótica o la hierba limón. Este aceite esencial siempre ha sido venerado por nuestros antiguos. El, hombre, el nombre en latín es verbenaca y significa varita mágica o rama sagrada. Los griegos ya la conocían como una planta sagrada porque era la planta de Isis o planta de Hércules. La asociaban también a la estrella de Sirius. Su esencia nos abre puertas a nuevos horizontes. Permite que pasemos página también. Y se usa para fases de luto. Aporta dinamismo, sirve contra el insomnio o la pasividad, incluso para la falta de interés. Nos ayuda a centrarnos en el momento presente, tal y como nos pide Anájata, y a liberarnos de emociones. Ayuda a abrir el corazón. Todos estos aceites esenciales se pueden usar en difusión. Para la meditación de hoy, vamos a utilizar uno de los aceites esenciales mencionados. Y haremos una mezcla con un aceite vegetal para un automasaje antes de la meditación. Lo ideal es hacerlo antes de dormir. Emplearemos la reflexología de las manos. Estaremos los minutos que necesitemos masajearemos una mano. Y luego la otra, y nos centraremos poniendo especial interés en la parte que refleja el corazón, que según la, reflex la reflexología es esta parte que te muestro aquí, justo debajo del dedo corazón. Esta. Y aquí aplicaremos unas ligeras presiones con mimo y cariño, siempre poniendo conciencia, siempre poniendo conciencia en lo que estamos haciendo, sin prisas, sin pensar en lo que debemos hacer mañana o lo que ha sucedido durante el día. Lo haremos en las dos manos. Estaremos en el aquí y en el ahora, porque te estás ofreciendo un momento de introspección, un momento de cuidado personal, un momento de preparación para entrar en la meditación. Para realizar el masaje bastará con que viertas un poco de aceite vegetal de tu preferencia, puede ser de almendras dulces o del que tengas en casa, incluso puede ser aceite de oliva y aplicarás una o dos gotitas del aceite esencial que hayas elegido de la lista que te he comentado. Lo esparces entre tus dos manos y luego puedes empezar a hacerte el masaje. Una vez hayas realizado tu masaje, dedicándote el tiempo que necesites, llevarás las manos a tu pecho, sintiendo el movimiento de tu respiración y prestando atención para ver si logras sentir la energía que circula por tu cuerpo. Mientras tienes tus manos en tu corazón, vas a repetir mentalmente, me acepto, me amo con todo mi corazón, merezco que me amen y me perdono. Perdono a quienes me han herido ahora y para siempre. Me acepto, me amo con todo mi corazón. Merezco que me amen y me perdono. Perdono a quienes me han herido ahora y para siempre. Me acepto, me amo con todo mi corazón. Merezco que me amen y me perdono. Perdono a quienes me han herido ahora y para siempre. Puedes hacer este ejercicio cada noche antes de ir a dormir hasta que sientas que tu corazón se siente más revitalizado. Mañana es el turno del chakra Vishuddhi y subimos otro nivel, el quinto chakra de la garganta. Espero tus comentarios y no olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por tu tiempo.